Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo unboxing, un retro unboxing. Tenemos un clásico de Nintendo, de NES, ¿vale? De la primera 8 bits de Nintendo. Un juego que, bueno, pues quizás no es muy conocido, pero que lo podéis disfrutar hoy en día en la Nintendo Online de Switch, ¿vale? Que está disponible, Wrecking Crew. Es más difícil el nombre que cualquier otra cosa. Aquí vemos un personaje muy similar a Mario, ¿vale? En la parte trasera tenemos aquí tienes tú un juego de demolición que diseñarás tú mismo. Y la particularidad de este juego es que tú mismo podías crear tus partidas, tus mapas, para poder jugarlos luego o poder pasárselo a tu hermano o familiar para que los completara. Vamos a leer lo que pone, porque pone: tú puedes jugar como ha sido diseñado por Nintendo o puedes diseñarlo a tu gusto, construir diferentes barricadas para después destruirlas cada vez. Tendrás horas de entretenimiento destruyendo monstruos como Gochacree y Eggplant Man y demoliendo un edificio que tú mismo habías construido. Dos jugadores disponible para dos jugadores. Y aquí pone para usar en Nintendo Entertainment System. Es un juego, bueno, pues como ha mencionado, tiene diferentes fases. Era un juego que quizás si cometías un fallo no podías seguir avanzando, tenías que volver a empezar y demás. Bastante complicadito para la época y fue de los primeros que tuvimos mi hermano y yo en NES. Aquí la particularidad de la bolsita con su fundita de Nintendo. Retiramos y es un juego que le hemos dado bastantes horas también, ¿eh? Aquí está el cartucho típico de NES con su fundita, siempre todo guardadito en su bolsita. Lo dejamos aquí y aquí está el manual de instrucciones. En aquella época pues creo que no venía nada más el cartoncito que hacía que no se bajara del todo el cartucho al fondo de la caja y el manual de instrucciones. Vamos a ver ese manual de instrucciones en blanco y negro. Vale, no recuerdo si en NES había manuales en color, quizás el de Mario 3. Los controles, bueno, pocos controles teníamos aquí porque el mando de NES sabéis que tenía solo pues, 4 botones y la cruceta. Aquí tenemos a los personajes, que sí que era Mario y Luigi. Si había dudas, es Mario, Luigi y Spike, el capataz. Luego tenemos a los enemigos, los monstruos estos, que yo creo que no sé en ningún otro juego. Gochacree Jr., Gochacree y Eggplant. Bueno, y las bolas de fuego que también. Y aquí están los diferentes bloques que, bueno, pues había algunos que te costaban más, algunos que te costaban menos de derribar, ¿sabes? Había más dureza, tenías que dar más golpes, luego había el martillo que destrozaba todo y eso. La cuestión era que podías avanzar, pero claro, luego no podías subir a un nivel superior si no había escalera o habías roto una escalera que tenías que utilizar después. Era un juego que, ya te digo, podías quedarte bloqueado muchas veces. Y es de alguna manera el juego que desencaminó el versus de Mario 3. Sabéis que en Mario 3 a veces salía esas plataformas estilo Donkey Kong, cuando el primer Donkey Kong. Bueno, pues quizás esto, ¿veis? Este trozo es el que encaminó más al modelo este, ¿no? Aquí nos explicamos el modelo de diseño, que podemos ir construyendo y demás. Y nada más, poquita información nos trae aquí este manual distribuido por Spaco, ¿vale? Si os haya gustado este retro unboxing, dejad like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.